La idea de que la Tierra está sola en el universo y que no se sabe si hay o no vida fuera de la misma es un concepto meramente humano controlado por el Cabal y por consiguiente por la Federación. El concepto de estar aislados y de que es imposible atravesar distancias largas también es uno exclusivamente de los habitantes de la Tierra, pero solo de los pueblos, porque los gobiernos y los miembros del Cabal, élite, sí lo saben y muy bien. ¿Sí? ¿Por qué tanto interés en negar la vida fuera de la Tierra? Obedece a que la Federación cuida los intereses, según, de la población en la Tierra, pero desde la perspectiva de que son extraterrestres de incontables razas diferentes, viviendo todos una experiencia humana, como humanos. El sufrimiento y las injusticias son parte de lo que han establecido como características de los seres humanos por la experiencia. Entonces, los supervisores, controladores de la Matrix terrestre, inclusive quitarán o revocarán derechos fundamentales de quienes estén viviendo en la Tierra, como es el libre albedrío, como observado desde los habitantes, con tal de perpetuar la simulación de vida en la Tierra y sus características que, según los mismos controladores Federación, fue acordado en su totalidad por cada una de las almas allí antes de entrar, y solo protegen sus intereses como ellas mismas pidieron. La diferencia entre extraterrestres y humanos, donde termina uno y empieza el otro, no es clara. No hay una barrera definida como muchos ufólogos creen. Solo ven las razas claramente no humanas como extraterrestres, y todo lo que tenga apariencia humana como terrestre, con un pensamiento limitado y dogmático. La realidad es otra. Todo es difuso o difuminado sin barreras claras, y con una dinámica entre especies extremadamente complicada, inclusive más por las formas diversas con las cuales los seres de otras razas entran en la Tierra a experimentar una experiencia como seres humanos. Hablo aquí de razas específicas a propósito, sin especificar ni tomar en cuenta que en el final todas las almas son universales y ninguna proviene de ningún lugar en específico, siendo que todas son la fuente y todas son la misma alma, siendo que lo que las diferencia unas de otras es solo el nivel o rango de memoria que tengan durante algún punto observable de su existencia, llamada a veces, no siempre, una encarnación. Porque además, múltiples extraterrestres de razas perfectamente definidas y generalmente las de apariencia más humana, entrarán de forma tecnológica con métodos de simulación de inmersión total, a experimentar lo que es ser un ser humano en la Tierra. A este método se le suman el de bajar en cuerpo y forma, ya que algunas razas se confunden con la humana y a primera vista son indistinguibles. Estoy del otro lado de esto que describo y lo veo a diario. Es mi mundo, sé cómo se hace y conozco gente haciendo cosas al respecto. Conozco gente que está abajo justo ahora, jugando a ser humanos, no siéndolo. Conozco gente en inmersiones también. El concepto de que la Tierra está siendo visitada por extraterrestres es también relativamente nuevo, porque en sí siempre ha sido visitada por entidades no terrestres, y la presencia de naves espaciales en los cielos del mundo ha sido a través de miles de años y no es nada nuevo. Mayormente son naves o sondas dron no tripuladas de la Federación y de razas aliadas mayormente que monitorean el buen funcionamiento del sistema, pero que tienen la directiva principal de no intervenir o lo menos posible. Si bien es común que muchas razas intervengan o inclusive hablen directamente con personas o poblaciones enteras de la Tierra, esto se debe a proyectos de investigación o de observación de reacciones humanas y generalmente está limitado a poblaciones aisladas mayormente indígenas. La Tierra es un planeta supercontrolado por la Federación, con un aislamiento artificial con miras a sostener una ilusión de realidad con el propósito de mantener la experiencia como tal, difícil y caótica, para las razas interesadas en experimentar esa clase de situaciones extremas, muchas veces con el solo propósito de probar su valentía y su capacidad por resolver y enfrentar problemas serios. Con información recientemente proporcionada por la niña Yasir Sbaru, ella explica a detalle que una gran cantidad de seres no humanos entrando a la Tierra a experimentar el ser humano lo hacen con el solo propósito de olvidar. Esto con fines personales de superación de situaciones traumáticas, o por una infinidad de razones, ya que se sabe a detalle que lo que se recuerda forma una persona y define a una persona, dándole una identidad o sentido, concepto del yo.
Esto tanto con recuerdos consistentes como inconscientes por igual, pero con un tinte o grado personal en cada caso. Como sigue explicando Yasgir Svaru, si bien muchas personas en la Tierra toman el velo del olvido como una maldición, es por una razón específica, que es el de olvidar, por unas cuantas encarnaciones, quiénes son o quiénes han sido en otros lados, porque se toma como identidad la humana durante una encarnación intensa, caótica y corta. ¡Wow! Se superentiende la existencia de vida aquí. Se puede decir que hay dos ciencias, ¿sí? Una para el cabal, otra para la gente, pero en realidad está escalonada la ciencia en la Tierra, es decir, cada nivel de control desde la gente, luego gobiernos, luego sociedades secretas, luego Illuminati, luego Illuminati profundo, luego extraterrestres, terrestres controladores, luego Federación, cada nivel tendrá su propia ciencia que difiere de las demás. Se usa la ciencia en cada nivel como medio de control de masas y medio de control de las sociedades o grupos que están por debajo de cada nivel. El ir acumulando experiencias es inevitable a medida que vivimos encarnaciones, pero solo se pueden experimentar en completo sin una memoria total de todo lo que hemos sido antes y todo lo que siempre hemos sido. Porque si la memoria fuera total, seríamos la fuente original, que somos. Al mismo tiempo siéndolo todo. Como todo lo incluye esto, se refleja en la idea de tener una encarnación limitada en un marco temporal con ciertas reglas de posible y no posible, creadas por nosotros mismos. Eso es lo que te da la experiencia de estar viva, encarnada por la experiencia limitada. Sin ello, serías un ser de luz flotando en todas partes a la vez, porque ni siquiera llegas a tener localidad en el tiempo-espacio. Sí, pero es más fácil para un step-down con toda la memoria plena y conciencia intacta y en pleno paraíso. Porque permite que todo lo envuelva, que todas las experiencias que viven a través de sus sentidos determinen los conceptos que aceptan como lo que son. Un step-down recuerda más, y no permite que lo envuelva el 3D de esa manera tan fuerte o completa. Sin embargo, sigue siendo solo una ilusión, ilusión diseñada para tener una experiencia ahí. Pero otros seres pueden experimentar más, sin importar dónde esté su cuerpo. Porque no se trata de dónde estés, sino de quién eres. Igual tu mundo no es algo externo a ti, sino que vives lo que realmente eres y no lo que superficialmente quieres. Por otro lado, parece que todos los que entraron aquí están por la experiencia que les dará esta vida corta, caótica y limitada. Sí, esa es la razón por la cual entraron, por el concepto de que las dificultades causan expansión de conciencia. Y hasta cierto punto tienen razón. Para su nivel es necesario. Si tuvieran un nivel de conciencia más amplia, no lo sería. Ejemplo, ¿por qué crees que la enorme mayoría de los millonarios son unos cretinos? Mientras que la enorme mayoría de los despiertos están en la quiebra, son pobres y sencillos. Porque generalizando, los millonarios tienen todo bastante resuelto y se entretienen con cosas materiales que sustentan y resuelven su supervivencia. Y su atención está en autos raros, viajes exóticos, comida costosa y en sus villas en las costas de Córcega. Mientras que por otro lado, la gente despierta, lo está mayormente porque han sufrido mucho, carencias, dificultades grandes, inclusive miedo a su propia desaparición, destrucción y muerte, lo que los ha impulsado a buscar respuestas fuera del mundo material, por lo tanto, promoviendo su expansión de conciencia, no tienen la atención ahí en lo físico. Es lo mismo que derrotar al inconsciente, lo que es lo mismo que recordar muchas vidas pasadas. Entre más, mejor, y más inconsciente controlas, porque lo entiendes. Entonces hay que trabajar en recordar vidas pasadas, pero el problema es que la Matrix terrestre está ahí para prevenir que recuerden vidas pasadas, para centrarse en la experiencia limitada humana. Aunque les cueste trabajo entenderlo a muchos, ya no estoy en lo físico, solo me muestro para poder trabajar aquí. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.